En las noticias, Héctor Polo informa. Con el objetivo de educar e informar a la población sobre el ébola, se creó un call center en Monrovia, capital de Liberia, uno de los países afectados por la epidemia. También se utilizará para generar una base de datos con registros de casos en el país. Para combatir un brote de ébola no solo se necesitan personal y suplementos médicos, sino también una sociedad correctamente informada. Para eso se ha creado este call center en Monrovia, capital de Liberia, uno de los países afectados por la epidemia. Además de responder dudas y registrar casos, el objetivo es armar una base de datos que ayude a combatirlo. Nigeria confirmó este sábado nuevos casos de ébola en Lagos, la ciudad más poblada de África Occidental. Según la Organización Mundial de la Salud, la situación es una emergencia sanitaria mundial. Por ahora no existe ningún tratamiento específico para tratar o prevenir esta fiebre hemorrágica provocada por un virus que se transmite por contacto directo con la sangre, líquidos biológicos o tejidos de personas o animales infectados. De unos 1.800 casos reportados como ébola, más de 960 personas murieron este año. Hasta aquí la información. Yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien.